Hola, muy buenas noches. Estamos este día 5 de junio y justamente hemos visto esas imágenes. Hace 35 años, en un día como hoy, el Cádiz Club de Fútbol conseguía el primer ascenso a la primera división del fútbol español. En aquella tarde se enfrentaban al Tarrasa. El Cádiz vencía por 2-0 con goles de Antolino Ortega y Manolo Villalba, que posteriormente ambos fueron al Betis Balompié. Una fecha muy bonita de recordar, sobre todo en estos momentos que está viviendo la afición de Cádiz, que recordando estas cosas también te puede dar ala y te puede dar ilusión para vernos también la próxima temporada en una categoría superior a través de ese ascenso de categoría. En el programa de hoy vamos a charlar de todos estos temas, pero también hay muchas cosas que están sucediendo hoy. El tema deportivo y también el tema social, y en este caso el del Consejo de Administración y de los accionistas del Cádiz Club de Fútbol. Hoy está con nosotros Carlos Medina. Muy buenas noches, director de Línea 6 Comunicaciones. Buenas noches. ¿Todo bien? Hombre, gracias a Dios, vivo. Después del viajecito que me dio Ramoncín a Albacete, la vuelta, pues gracias a Dios estoy vivo. Y bueno, me di dos o tres veces con Rafita, que estaba delante, de los frenazos que da, pero bien, no fuimos perseguidos por la Guardia Civil como se merecía por el helicóptero, porque va a 180, 190. Es lo que hay. No diga esas cosas. Por alusión, Ramón Blanco, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Que no, usted, no, le pega, usted va volando bajito? Escúchame, te voy a decir la verdad. Fue un niño chico. O sea, lo único que hizo en el viaje fue comer y dormir. Claro. O sea, no se ha enterado de nada. O sea, cuando llegó a Cádiz ni sabía... ¿Dónde estoy? Dice, en el cielo. Yo estaba en el cielo. En el cielo de Cádiz. Por cierto, Antonio cenó dos veces. Como iba con la hija, cenó dos veces. No, yo cenó. Yo lo invité, pero cenó dos veces. Cenaste dos veces. Se portó bien, como un niño chico. Comió y durmió. No voy a decir lo que ha comido a las 9 de la mañana porque me da vergüenza decirlo. Estamos a las 6. Como ya estamos haciendo las alusiones, don Antonio Díaz, muy buenas noches. Buenas noches. Me imagino, el viaje me lo imagino. Dios lo críe, el viento los amontona. Sí, eso es, no. Esto no va a tener solución. Eso no. Uno conduciendo y el otro durmiendo. O sea, eso no tiene arreglo. Eso no tiene arreglo y el Cádiz tampoco tiene arreglo. Y con Antonio Muñoz menos. Ahora hablaremos detenidamente. Pero sin Antonio Muñoz podría tener arreglo. Yo pienso que sí. Después de todo lo que estamos viviendo, yo creo que ya la afición del Cádiz se merece algo mejor, ¿no? Y esperemos que llegue esa mejoría. Vamos a esperar acontecimientos. Hoy vamos a hablar de muchos temas de la Junta de Accionistas. Carlos estuvo allí, es uno de los accionistas minoritarios, que habló bastante claro allí el jueves. Y ahora pues hablaremos muchas cosas más sobre el tema, sobre esa primera página del diario de Cádiz hoy, la que dice Muñoz, que reclama unos locales que nunca han existido en el Cádiz, que nunca ha sido propiedad del Cádiz. En fin, ahora hablaremos tranquilo de todo eso. Mientras esté Hugo Muñoz en la sombra, que es mentira, el otro día se demostró tasativamente que el que manda en el Cádiz es Muñoz, el que maneja todos los hilos es Muñoz, y tanto el mundo supeditado a él. ¿Todo? Yo clarísimamente. Pero refiriéndose a quién. Al Consejo de Administración, por supuesto. El jueves estuvo todo el día por la mañana en el club preparando desde el lunes, desde el lunes. O sea, mientras esté Muñoz en el Cádiz, la situación es insostenible. Y con la que está cayendo, por eso hemos empezado un poco el programa, así un poco de gracioso, porque están las cosas tan mal, la crisis tan agobiante, que por lo menos hemos tenido medio minuto con el tema de Ramoncín, ¿no? No, yo solamente decir que gracias por felicitarme, porque fui uno de los del ascenso de los 35 años del Cádiz, y yo quiero felicitar a toda esa plantilla que con tantos méritos ganó ese ascenso a primera división. Sigue como en el estadio entonces, Miguel, el estadio que tienen ahora. Fíjate. Y se quejan todavía. Bueno, por supuesto, ya la felicitación estaba ya más que dicha, porque incluso cada año vamos repitiendo, simplemente era una anécdota, era un recordatorio, y por supuesto que hay que recordar siempre a esa gesta que se consiguió en esa temporada 76-77, que se culminó con ese ascenso a la máxima categoría, la primera vez que el Cádiz militaba en primera división. Y nos vamos ahora a conocer el contenido del programa de esta noche. Nuevo análisis de lo ocurrido en la Junta General. La afición opina sobre el conflicto creado por Antonio Muñoz. La plantilla cadista entrenó a puerta cerrada en el Rosal. Los jugadores están sin dudas y confían en ganar el partido.
Y ya entramos de lleno en la primera parte del programa, lo que concierne al tema institucional, a lo que ha sido esa Junta General de Accionistas con ese único punto en el orden del día que era tratar sobre el tema de los bajos del estadio que reclamaba el máximo accionista de la entidad, Antonio Muñoz, al Ayuntamiento de Cádiz. Antes de centrarnos ya en eso con Carlos y nosotros, voy a leer un comunicado que nos ha remitido la plataforma de Vende y Vete por un Cádiz Digno, creo que merece la pena, ¿no? Y dice, una vez analizados los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas del Cádiz Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, celebrada el pasado día 31 de mayo de 2012, la plataforma Vende y Vete por un Cádiz Digno desea manifestar lo siguiente. Primer punto. La plataforma comparte las razones por las que el Ayuntamiento de Cádiz valora la compensación económica por las obras de la tribuna en 756.008 euros para la totalidad del plazo de ejecución de las mismas. Y quiere agradecer en nombre de los aficionados a los que representa el enorme sacrificio económico que el Ayuntamiento de Cádiz viene haciendo desde hace muchos años en beneficio del club. Segundo, por otro lado, considera razonable y oportuna la revisión del convenio de cesión del estadio al Cádiz Club de Fútbol, dado que ha cambiado sustancialmente el bien conveniado, es decir, el nuevo Estadio Carranza, pero en el sentido, por un lado, de reservar la administración de los locales comerciales y de oficina al propio ayuntamiento, cediendo únicamente al Cádiz Club de Fútbol las instalaciones para su uso estrictamente deportivo, y por otro, encomendar las labores de mantenimiento del terreno de juego y las instalaciones deportivas al Cádiz Club de Fútbol, entendemos que con ello se impide para siempre a cualquier dirigente del Cádiz Club de Fútbol futuros intentos especulativos sobre unos bienes que no debemos olvidar. Son propiedad de todos los habitantes. Tercero, la plataforma entiende que la decisión tomada de seguir presionando al ayuntamiento en ambos asuntos obedece a la intención del máximo accionista de obtener un beneficio particular en una hipotética venta del paquete de acciones de su propiedad. Y cuatro, por todo lo dicho, la plataforma desea recriminar públicamente una vez más la actitud del máximo accionista del Cádiz Club de Fútbol, don Antonio Muñoz Vera, el cual, después de llevar al club a la lamentable situación en la que se encuentra, tanto desde el punto de vista económico como desde el deportivo e institucional, ha demostrado una vez más con su actitud y sus propuestas en la Junta General, prescindiendo del criterio de la mayoría de los accionistas, perseguir ante su beneficio personal que el del Cádiz Club de Fútbol. Plataforma Vende y Vete por un Cádiz Digno, y lo firma Juan José Rodríguez Parra, del Departamento de Comunicación. Decir que el firmante, más conocido porque él siempre se ha denominado así, Johnny, exacto, Johnny Way, o sea, él pone nombre por supuesto como es perceptivo, pero en el ambiente futbolístico podemos decir, y en toda su vida privada también incluso, se conoce por Johnny Way. Johnny, o sea que, aparte, José es Ramón persona, López, que también nos ha llamado, o nos indicaba que no habían enviado esto. Sí, aparte que no es una plataforma, diríamos, política, aquí la política está al lado. Está al lado, no. O sea, no, que no, en este caso no hay dudas de es que es para defender ser al Cádiz y punto. Efectivamente, o sea, no, en definitiva, bueno, creo que en general Antonio Muñoz, después de ese paso que dio, algunos lo sospechábamos hace 15 años, que tenemos incluso recortes de periódicos donde hablábamos de este tema, de lo que podía pasar en el Cádiz. Luego creo que ha sido la llegada de Baldassano la que desenmascaró, porque hasta que llegara Baldassano había un superávit, y cuando llegó Baldassano y se iba a vender, ya no había, salió el déficit de ese de más había de 10 superávit y que el Cádiz nunca iría a ley concursal, eso me lo dijo a mí muchas veces. No, y hasta hace meses había el valor patrimonial del Cádiz era, el patrimonio de 3 era millones, ¿no? De 3 o 4 millones de euros. Y al final pues está prácticamente en quiebra. El Cádiz realmente está en disolución. Lo que pasa es que ahí no hay, todavía no se ha decidido, la jueza no ha decidido el tema, pero el Cádiz, como están las cosas, en disolución. Y ahora, pues lo que quiere Muñoz, que se vio el otro día, es que descaradamente es una especulación económica total. ¿Para qué? Para aumentar el patrimonio del Cádiz, que es el suyo, porque él tiene la mayoría. La mayoría. Yo sé que el otro día, en la Junta General, para mí hubo cosas absolutamente patéticas,
Porque ha habido consejeros, y Antonio no lo sabe, y también lo sabe el concejal Alejandro Varela, y yo también, que Luis Sánchez Grimaldi nos ha dicho a nosotros, si no estuviese Muñoz por medio, ya habíamos el convenio firmado. Ya estaba firmado. Ahora después ha venido ese informe que manda Muñoz por cuenta propia de Cuatro Cases, diciendo que tienen toda razón. Y claro, eso es como si yo... Los abogados ya saben que aún tiene su criterio y la forma... las interpretaciones... Una sola cosita. Esto también puede ser el mismo informe que daba el que hizo las cuentas del Cádiz... ¿A Valdasana? No. No, Páez, ¿no? Páez, no, hombre. Más o menos lo mismo, ¿no? Tú sabes que cuando el auditor Páez, David Páez... hizo una cuenta, después las cambió, después las puso, ¿sabes? Que fue una auténtica vergüenza, ¿no? El Cádiz es un caos, yo lo siento mucho por personas como Luis Sánchez Grimaldi, que yo sé que está trabajando bastante con mi encuesta y para de contar. El Cádiz es un caos y el Cádiz tiene que resolver esta situación ya. Y la pelota está en el tejado del Cádiz. O sea, por muchas comisiones, el otro día en la... No, Junta General... Carlos, perdona, sí, continúa, perdón. Dice tú que están trabajando, que todo bien, de acuerdo. Pero si ellos el jueves, en vez de levantar la mano a la opción C, la levantan en la opción A, le hubiese dado un varapalo a Muñoz tremendo. Exactamente. Pero es como dijo Miguel Iglesias, y si no votáis eso, ¿me entiendes? Igual que lo dijo Luis Mora. Digo, esto es un paripé. No, es que dijo la verdad, yo lo mantengo, lo dicho, y fue un paripé. Vamos a ver. Había tres opciones. Yo, por ejemplo, voté la que votó la mayoría de los presentes. Todo. No en valor de acciones. No, en mayoría de personas. A mí me decía este mediodía, me decía Enrique Moreno, que estuvo aquí en el programa hace poco tiempo, que es muy... le gusta mucho el tecnicismo. Le gusta el tecnicismo y otras cosas, ¿no? Le gusta mucho el tecnicismo. Me decía, es que tú votaste la opción A que no puede prosperar. Digo, ah, ¿cuál tiene que prosperar? Y dice, la de Muñoz. Y digo, ¿por qué? Y dice, porque tiene la mayoría. Digo, entonces, ¿para qué hay Junta General? Claro. Que diga Muñoz lo que quiere y todo el mundo, esto es lo que hay, punto. Pero el otro día hubo, creo, 14 o 15 personas que votamos la opción A. Que la opción A, señores, es cobrar los 750.000 euros, que ya está bien. Que como está el tema, hemos empresarios que tratamos en cobrar el ayuntamiento 1.200 euros 18 meses, y aquí ha dicho la alcaldesa y Pepe Blas, firman y al día siguiente tienen 750.000 euros, que ya está bien, repito. Y salva la temporada. Salva la temporada porque el otro día pagó Puy, que por fin estuvo bien, que yo sigo diciendo que es un cómplice de Muñoz durante mucho tiempo, lo que pasa es que ya está harto de poner dinero y está viendo que no va a recuperar. Y al final, como tú un día dijiste, los van a dejar tirados, como si era cosa así, los dejará tirados a Federico González y a Paco Puy. Yo estoy convencido que al final pues vende Paco, sus acciones. Pues Paco Puy se levantó y dijo, señores, solamente quiero saber una cosa, nada polémica ni nada. ¿Hay dinero para acabar la temporada? Y el consejo, Luis Sánchez Grimaldi, dijo no. ¿Alguien va a poner ese dinero? 1.000.000 de euros falta. 1.000.000 de euros. ¿Alguien va a poner el dinero? No. No. Pues entonces vamos a cobrar los 700 y dejamos ya el tema de los fondos. Evidentemente, no, dijo textualmente, vamos a dejarnos ya nos quiero más bajo. Ya está bien debajo. Ya está bien debajo. Y estaba Muñoz, estaba a su lado, calladito y aguantando porque era su mano derecha, digamos. Entonces, evidentemente, en la votación, pues votamos 14 o 15, la opción A. La mayoría de lo que había allí. La mayoría está bien, o sea, la mayoría de lo que estamos allí. Fíjate tú, que Paco Puy, Federico González y Martín José Padre, que fue la sorpresa de Muñoz no se esperaba, Martín José sí vota, levanta la mano, cuando el primero levantó Paco Puy, Federico González, la mano escondida así chiquitita, pero vamos, se ve en la foto, y después Martín José, que fue la sorpresa para Muñoz, y después la opción C, pues para mi sorpresa fue... Mira, que el Consejo vote la moción C, ellos lo propusieron del tirón. Nosotros proponemos la C. Y Muñoz dijo, no, yo quiero la C. La C era la guerra con el ayuntamiento, aunque digan que no. Sí, hombre, claro que el enfrentamiento, la confrontación total con el ayuntamiento, en los momentos de crisis que hay. Es que el ayuntamiento no puede dar más dinero de la gente de Cádiz al Cádiz, que es una sociedad privada. Que ya está bien. Y se que sumaron... Lleva años y años sin pagar luz ni agua, que ya está bien. Sorpresivamente se sumaron a la opción de Muñoz, Tomás Murillo, me quedé pasmado, Enrique Moreno, para mí no es una sorpresa, lo sabía, lo hemos hablado nosotros muchas veces, Paco Grande creo que es, Manolo Figueroa y el Brigada Juan García.
que tampoco ha sido una sorpresa para mí, pero en fin. Bueno, pues esos 12 personas, con los 6 que había en el Consejo, son los que ahora deberían de adelantar los 750.000 euros para que CAI no tenga problemas. Pues si el Ayuntamiento se pone firme, se ha plantado, esto es lo que hay. Porque, señores, es un convenio, una subvención, o sea, que no es una obligación, es una cosa, un convenio. Y además yo lo dije allí, señores, aparte de las gracias, porque por fin han contado con la opinión de un minoritario, que era mentira. Era todo mentira, todo ha sido mentira desde el principio. Porque si Muñoz dice ahora, no, es que si nosotros vamos a hablar, puede haber una reclamación de un minoritario y puede haber una reclamación penal porque estamos perjudicando al Cádiz, ¿por qué no pidió la opinión de los minoritarios cuando él, porque quiso él, renunció a los bajos comerciales del Fondo Sur y preferencia? Entonces no servíamos. Lo que pasa es que le salió el tiro por la culata. Primero le salió porque pusieron la Junta General el jueves creyendo que iba a estar Cádiz en segunda. Eso es lo primero, que le falló. Y después le falló que si hubiese tenido el respaldo de todo el mundo, hubiese ido al Ayuntamiento, señora alcaldesa, que yo tengo aquí el respaldo de todo el mundo. Y no tuvo el respaldo de todo el mundo. Tuvo el respaldo de los que quisieron respaldarle, no sé en interés de qué, porque luego interés por el cadismo para mí no es. Porque al final es la quiebra que tiene el Cádiz y además ahí está Luis Sánchez Grimaldi. ¿El Consejo? Pues el Consejo demostró está supeditado a Muñoz. Sí, para mí es clarísimo, está, porque claro. Eso lo tengo muy claro. Y Enrique Hugué pues destapó, después de su mala actuación o participación en la Junta General anterior, en el cual yo incluso lo puse en negativo porque dijo que no hablaba por cadismo, esta vez habló y dijo que lo que pretendía Muñoz y los máximos accionistas, que Paco Puig protestó también, no diga a los máximos accionistas, di el accionista por Muñoz, era que no quería cesión de los lugares, quería propiedad. Claro, se está hablando de un bien común, público, de Cádiz. Pues claro, si tú le das, si lo que pretende Muñoz, si el Ayuntamiento le da lo que pretende Muñoz, pues entonces cuando venga un señor a comprar Cádiz, pues lo vende. Claro. Y lo vende por sí. Bueno, Muñoz, que yo sepa, hizo a espalda del Cádiz, encargó un informe, una tasación de los locales comerciales, pues, y lo tasaron por 5,5 millones de euros. Y lo mandó a la jueza, de la ley concursal. Eso fue a espalda de Hugué, que era el presidente entonces. Después llegó un acuerdo con el ayuntamiento, cuando hubo su tirada floja, de en vez de 5 millones, yo me contento con 1,5 millones. Y propiedad de los locales. Y el ayuntamiento, evidentemente, dice que no. ¿Por qué? Porque él nunca ha ejercido el derecho comercial de los locales. Porque cuando el ayuntamiento hace la obra, que vaya obrón que está haciendo, que ha costado 80 millones de euros, y eso lo están pagando, quien lo está pagando, por los créditos, lo que sea, cuando el ayuntamiento abre el tema en el Fondo Norte, hay un local comercial. Ahí sí, está Hipersol, ¿no? Está su Hipersol. Entonces sí indemniza. Y reubica a Hipersol en preferencia. Entonces tiene que indemnizar. Pero en Tribuna no había locales comerciales. Entonces Muñoz jamás ha pedido, que yo sepa, yo no soy ni experto jurista ni soy economista. Soy periodista, pero me trato de informar. Que yo sepa, jamás ha llegado al ayuntamiento un papel por escrito, una petición por escrito, pidiendo la cesión de los locales comerciales de Tribuna. Porque jurídicamente no tiene fundamento. Y esos locales. Pero si esos locales, vamos. Que no existen. El estadio antiguo no tenía locales. Y el nuevo es distinto, esto es un edificio nuevo. ¿Cómo le van a dar unos locales a Muñoz? Para sumar a su patrimonio, ¿no? Porque el día que venda el Cádiz, eso es beneficio para él. Entonces vendería las acciones por 1,5 millones de euros más. O sea, habría que preguntarle a Quique Pina si quiere responder algún día, que ese es otro tema, otra cuestión, si quiere responder algún día algo. Que a él le interese responder, ¿qué prefiere? ¿Tener un 6.000 metros cuadrados que le van a dar en Tribuna de todo el espacio para el Cádiz deportivo? La tienda, vestuario, gimnasio y las oficinas del club, que son las oficinas de oficina que le dan 1.200, 1.300 metros cuadrados, que es 4 veces lo que tienen actualmente. Entonces, hay que preguntarle a Pina, ¿usted qué prefiere? ¿Eso o ir a un contencioso? Porque ahora mismo la situación, si el Ayuntamiento se mantiene en su tesis, que se va a mantener seguro. Claro. Si es que no puede hacer otra cosa.
Entonces, ¿qué está alegando ahora? Que si el informe este de cuatro casos, que si al final se ha demostrado que ahí está Muñoz. Ahí está Muñoz queriendo hacer una especulación económica brutal y perjudicando al Cádiz. Entonces, si el ayuntamiento dice ahora no entrego la tribuna, pues se le han perjudicado los abonados de tribuna que no podrán volver. Y cuando él dice... Y el Cádiz. Pero nunca podrá decir Antonio Muñoz ni el Consejo de Administración del Cádiz, nunca, que hay una que no tiene aforo suficiente, porque actualmente ya tiene más aforo que el que tenía el estadio. Pero Carlos, digo yo, y cuando dice que él quiere el beneficio del ayuntamiento. ¿Cómo cuando ha dicho eso? Lo ha dicho 80 veces, el otro día lo dijo. Que él las negociaciones quiere el beneficio del ayuntamiento, que nunca busca. Bueno, pues Luis Mora y Fernando Estrella, más claro que fueron, amor, le dijeron que era un tema personal suyo, económico, y él dijo que no. Claro, él dice, yo juro que en mi contrato con Quique Pina no está para nada los locales comerciales. Eso no se sabe, bueno, porque nadie no lo ha visto. No se sabe porque yo ya es que no me creo nada. Pero una cosa es lo que dice Antonio Muñoz y otra cosa es lo que dice Pina. Pero es que Quique Pina hizo una manifestación hace 20 días en las instalaciones deportivas del Rosal, cuando vino para arreglar el tema económico con sus jugadores, su grupo de jugadores, diciendo que el ayuntamiento tenía que ayudar porque tenía también esto, o sea que él daba por hecho que en el contrato que tiene él con Antonio Muñoz de venta de esto, de opción de compra, sí. Están el tema incluido de los comercios, de los locales comerciales, que son los mismos problemas que tiene con el ayuntamiento de Granada. Son exactamente los mismos problemas que tiene. La explotación de los locales comerciales. Porque tuvo en Murcia también. Efectivamente. Entonces, aquí, claro, aquí hay una cosa como nadie sabe. Yo le pregunté ayer a Luis Sánchez Grimaldi y me dice que me asegura que él nunca ha visto el contrato entre Pina y Muñoz. El del Cádiz con Pina, sí, obviamente. Pero el de Pina con Muñoz, eso no ha quedado visto ellos dos. ¿Quién se cree algo? Si no lo ha visto ni Federico ni Paco Puy. No, pero vamos a ver, Federico y Paco Puy han cometido un error histórico para ellos, y además le está costando y le va a costar, le va a costar. Pero es culpa de ellos, por omisión, porque ellos decían, y a firmar, y firmaron en el Santander. Han confiado plenamente. Está, pues tienen, pues, y ahora de qué se quejan. De hablar por detrás y por delante, el otro día ya Paco Puy ya había anunciado, que lo sabían los consejeros, que iba a desenmascarar a Muñoz en la Junta de Delado. Bueno, y después al final a mí me dijo, dice, bueno, no he hablado ni la mitad de lo que tengo que hablar. Sí, porque llega un momento que le dice a Muñoz, me ha costado mucho dinero y estoy calladito. Y para fin, calladito. ¿Por qué está calladito? ¿Habla? Porque confía todavía. Igual que Martín. Confía todavía ahora en cobrar. Pero que, vamos a ver, es que ya se está perjudicando no solamente a Cádiz, al Cádiz, al ayuntamiento y a los gaditanos. Es que el tema es, y además, encima de esto, la situación deportiva del equipo, la desconfianza que todo esto genera en la afición y en todo el mundo, pues la situación es dificilísima, ¿no? Entonces, es igual que el tema cuando Muñoz habla, primero habla Enrique Hugué de los minoritarios, que cuando se va a contar con ellos, y después Muñoz se saca de la manga, muy hábil, pues quiere conocer que el Cordobés es hábil. Un tío hábil, un tío listo, es hábil, ha llegado donde ha llegado, ha tenido que seguir corriendo a algunos sitios, pero vamos, ha llegado donde ha llegado y es listo. Se saca de la manga que en la opción C haya una comisión de los accionistas minoritarios, sin decir que tenían que votar uno u otro. Entonces, cuando el Consejo, Martín Hijo, Marichal, quien se presenta como accionista minoritario para la comisión, yo fui el primero que levanté la mano. Algunos, incluso Fernando Estrella, es incoherente porque tú has votado la A. Bueno, ¿y qué? Yo soy accionista minoritario. Como yo ya no quiero que me engañen más ni que me canten milonga, yo estoy ahí. Y al final estoy en esa comisión que yo creo que no sirve para nada. La sorpresa es Paco Puy, que también está en la A, que también vota la opción A, la que vota la mayoría, también se mete en la comisión. También se mete Hugo Martín, que Muñoz no quería bajo ningún aspecto. Y Muñoz insinúa a Enrique Moreno que esté en la comisión. Por eso Enrique Moreno dice, yo voto la B. Y dice Muñoz, es que si está en la B no está en la comisión. Si vota la C, sí está en la comisión. Entonces vota la C. No me digas. Y la sorpresa enorme que hay cuando Muñoz dice, yo digo, ¿me puedo enterar quién está en la comisión ya? Porque claro, ahora viene quién está del consejo. Y Martín y Luis Sánchez Grimaldi. Luis Sánchez Grimaldi ya me ha dicho a mí personalmente que no piensa estar en la comisión. Una comisión para mí que nace muerta, pero en fin, ahora diré también mi opinión.
dice, habrá dos del Consejo. La sorpresa es cuando dice Muñoz, y yo también estoy en la comisión. Entonces cuando Paco Puig se levanta, ¿cómo? ¿Cómo tú vas a estar? Y lo llama por el apellido del Yuyu, según Miguel Ángel Vallecillo. Lo insulta a Muñoz y no se calla. Entonces dice, oye, lo que me faltaba, dice Paco Puig, ahora lo entiendo todo. ¿Qué había hecho Muñoz? Pues Muñoz, muy hábil, había metido la comisión de los accionistas minoritarios para meterse él. Entonces, señores, vamos a ser coherentes. Eso sí que es incoherencia. Una comisión de accionistas minoritarios... Y está el máximo accionista. En la que está el máximo accionista, el segundo, Paco Puig, y el cuarto, Martín José. ¿Qué? No entiendo nada. Entonces, ahora vamos a reunir, me ha hecho Enrique Moreno, que se tiene la línea... ¿Que se ha hecho jefe ya de... No, de y se tiene la línea maestra, que le van a recibir seguro, pediremos cita, pero primero hay que esperar a ver qué dicen la administración concursal, que es la que tiene que hablar ahora, para si es viable la opción C. Y repito lo que me ha dicho a mí hoy Enrique Moreno. Es que hay que votar algo que prospere. O sea, lo que diga Muñoz. Entonces, ¿por qué hemos ido a perder tiempo a la Junta General? Que es verdad que ahí Manolo García tiene razón. Es una pérdida de tiempo. Lo que pasa es que es una pena que Manolo García, que sabe muchísimo de esto, y es el que tiene que descubrir un día lo que tiene que descubrir, no sé por qué no va a la Junta General. Ahí es donde tiene habido. A mí me decía ayer que se arrepiente de no haber ido. Pues a ver si va un día y explica realmente cuáles son esos acuerdos que tuvo con Muñoz y esas cosas de las 26.000 acciones de Grupo Bahía, en fin, muchísimas cosas que hay. Una pena que Manuel García, repito, no estuviese allí para tirar un poco también de la manta. A no ser si que se descubra él también, no lo sé. Váyatela. Vamos también a conocer un poquito, están las cositas bastante calientes con esa Junta General de Accionistas. El aficionado de la calle, que muchas veces le venden, como dice Carlos, muchas milongas, también quería expresarse y, bueno, esta es la opinión del aficionado, liso, el de la calle, el que no entra en esto y nada más que quiere que gane su equipo. Fatal, este señor no tiene ni vergüenza, porque después de tantos años no paga un duro por el campo de fútbol, ¿ahora a qué viene ese a reclamar? Bueno, que pague el campo, todo el alquiler durante tantos años y ahora el ayuntamiento que pague. Que se queden las cosas claras de una vez ya, porque yo me parece que el ayuntamiento lleva razón, ¿eh? Creo yo, porque es el que quiere el estadio alquilado por una peseta, ¿no? ¿O qué pide? Sé que es algo en la tribuna y los locales y demás, pero no estoy al tanto de... Lo leí en la prensa, pero no estoy muy enterado. Ya tuve yo con Antonio Muñoz problemas cuando trabajaba con él. Y con el Cádiz cuando jugaba con el Cádiz. Pues, ¿qué me parece? La verdad es que no estoy muy enterado. Yo lo que sé es que nadie está contento con él. Pues, patético, que se va a querer llevar de Cádiz hasta el Carranza para Córdoba. Y lo de los locales me parece lamentable, vamos. Eso de los gaditanos y se quedan en Cádiz. Venga quien venga, vamos. Parece patético. Se podrían llevar meón por el bien del Cádiz de la afición, ¿no? Lo único que tenemos, vamos. Antonio Muñoz quiere siempre lo suyo. Y eso es lo que hay. Dice él, tú que eres accionista de él, lo siento, a ver si hacéis mayoría y los hay a la puñeta de la calle ya. O no así, porque es que de verdad, el Cádiz lo subimos por culpa de él. O no así. A mí que nada, que no puede tener tanta cara dura de preguntar, de pedir ahora encima todo el bajo del estadio, si no son tuyos. Bueno, está complicadillo, ¿no? Está complicado porque Antonio Muñoz quiere una cosa, el otro dice que eso no está de acuerdo, en fin, esto está ahí, hay una complicación que no se aclara en ninguno de los dos. Yo, ayuntamiento, lleva toda la razón del mundo. Antonio Muñoz ninguna. Antonio Muñoz sabe, tú Ramón, que estamos ya hasta las narices, ¿o no? La verdad es que, bueno, las cosas como son, el estadio... Yo soy socio del Cádiz y demás, pero también soy gaditano de a pie y ciudadano, y hay que reconocer que, bueno, al club se le está poniendo aquí un estadio muy bonito. Y a costa, con el dinero de toda la gente de Cádiz, incluidos los que no les gusta el fútbol. Entonces yo creo que hay que tener un poquito más de cuidado con estos temas, porque estamos implicando ya mejor a toda la ciudadanía, cuando realmente los cadistas somos muy poquitos, ¿no? En comparación, en porcentaje, a todo el mundo. Entonces, bueno, a veces, pues, no sé, yo tampoco estoy metido en temas, ni sé cómo va el tema jurídico, ni los papeles, ni nada de esto,
Pero entiendo que si alguien le está haciendo un favor a alguien, yo creo que es la ciudad al club, más que el club a la ciudad. Queremos aclarar que no ha sido una encuesta que pueda ser dirigida. Las personas que se han preguntado son solamente las que han salido en esta encuesta y creo que ha sido, total, podemos decir, unanimidad, porque algunos han contestado que no estaban muy enterados, intuitivamente. Son aficionados al fútbol, que todas estas cosas que están sucediendo a espalda les interesan poco. Hay otros aficionados que indiscutiblemente tienen otras inquietudes y por eso son accionistas y por eso. Hay otros que simplemente van, pagan su abono y quieren ver fútbol. Esté quien esté, y realmente creo que ha sido claro y evidente cuál es el sentir general con esta situación planteada entre el máximo accionista del Cádiz, Antonio Muñoz, y el Ayuntamiento de Cádiz. Ahora vamos. Antonio Muñoz dijo, Antonio recordará, en la Junta General, lo dijo varias veces, para amedrentar evidentemente al Consejo de Administración, a los 6 consejeros que estaban allí. Estaba Emilio Cortés, Manuel Calderón, Miguel Cuesta, Martín Hijo, Antonio Moya y Luis Sánchez Grimaldi. Dijo, es que si un día tomáis una decisión y un día viene un accionista minoritario y os mete una querella por no sé cuánto, ¿qué estás diciendo? Que tú la mayoría la tienes tú. Eso es igual que si yo voy un día al pleno ayuntamiento y le digo a Pepe, hacerme esto, pero contadme con los votos del PSOE Izquierda Unida. ¿Para qué si tienen mayoría? Levanten la mano y punto. Por lo que hicieron el otro día ahí. Si todo el mundo sabía que iba a ganar la opción C, que es la que quería el Muñoz. Pero el Consejo hubiese tenido, para mí, para mi forma de ver, un rasgo de cadismo y de sentido común y de sentimos como dice todo el mundo, además, que lo dice todo el mundo, de decir, bueno, vamos a dejar a Muñoz solo, como lo ha dejado Paco Puy, Federico González y Martín José. O es que son tontos también ahora. Y vamos a cobrar ese dinero, que es la solución. Entonces, si hubiesen dejado solo a Muñoz, pues Muñoz se hubiese visto un poquito acorralado. Bueno, encima de Muñoz se ve respaldado por Juan García, Brigada, por Tomás Morillo, Enrique Moreno, un grande, Figueroa, y los 6 consejeros. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Yo sigo sin entender a qué llega, a en dónde lleva esta situación. O Muñoz se va a despedestar, o Luis Sánchez Grimaldi toma carta en el asunto y dice, esto es lo que hay, vamos a hacer esto, o los administradores concursales tendrán que decir qué pasa aquí. Además, si alguien quiere que realmente desaparezca el Cádiz. Aclarar, ¿Juan García va a título personal o representando la Brigada Amarilla? Estoy convencido que va a título personal. Por eso te digo, entonces, una cosa es Brigada, ¿no? Claro, él sí, pertenece. Histórico, además, ¿no? Efectivamente, fue uno de los fundadores de la. Pero Juan García se representa él solo. Quiere decir que yo lo que sí estoy viendo y estoy intuyendo es que el fervor popular, aquellos que llevaron a volandas y a hombros a Antonio Muñoz desde el Carranza hasta el Ayuntamiento de Cádiz, ese público, todo ese fervor, se le ha vuelto en contra. Salvo claro, honrosas excepciones. Vamos a ver, es que Muñoz adquiere la acción del Cádiz como cadista y ahora quiere el negocio del siglo. Claro. Pero vamos a ver, si es que lo dijo Enrique Huguet el otro día en la Junta General, señores, nos está poniendo un estadio que vale 70 o 80 millones de euros. Están, el Cádiz, el ayuntamiento lo que pide ahora es lo más lógico del mundo. Que haga el mantenimiento. Que se conserve, claro, la conservación. Claro que digamos, yo te entrego a ti, Ramón Sin, te entrego un palacio, por lo mínimo que puedo hacer es cuidarlo, ¿no? Por pintarlo, supuesto. ¿No? Por Ramón. Supuesto, por supuesto. Pues eso es lo que quiere el ayuntamiento, que a partir de ahora, agua, luz, la pintura, que conserve el bien. Ya no riega más el campo. Bien municipal, que ya. Es un bien de la ciudad de Cádiz. Por supuesto. Eso es lo que quiere el ayuntamiento. Históricamente fue así. Y lo que están diciendo por ahí, la gente, algunos, bueno, los más agradecidos que hay, es que el ayuntamiento ahora va a querer cobrar, no señor, el ayuntamiento no va a querer cobrar, una peseta va a cobrar. O sea, eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es el uso del bien que se le da, que yo creo, a mí yo lo considero lógico. Si yo te doy a ti un apartamento mío. Pero pues, en la mejor época de Cádiz, cuando el agua, incluso era Cádiz Club de Fútbol, que no era Sociedad Anónima Deportiva, no había máximo accionista, era el equipo de la ciudad, de los socios, de los gaditanos que hacían, porque ahora no es de los abonados, ahora es de los accionistas o del máximo accionista. En aquella época
el Cádiz tenía que pagar la luz, tenía que pagar el agua, tenía claro que sí, claro. O sea, cuando estaba Manuel Yrigoyen, todas esas cosas tenían que pagar y nos cortaron la luz y nos tuvimos que duchar muchas veces con agua fría cuando no había dinero. El Fondo Norte lo hizo Yrigoyen. Y el techo de la tribuna y la estrella de silla. Y pusieron abajo los locales comerciales, que el tema de Hipersol, que después cuando, que eso es un local comercial, ahí sí había que compensar. Ahí compensó el ayuntamiento. Ahí que en un principio, iba a pagar Antonio Muñoz 90 millones de pesetas y después se quedó en 50 ante el agobio que tenía el Cádiz económicamente, necesitaba y... Ya lo comentamos. Pues, ¿Qué hizo el Cádiz con el tema de Carmo del Castillo? Que por cierto, recuerdo que en el tema de que estaba entonces de gerente el gallego, ¿cómo se llamaba? Fran Canales. Yo hice una oferta al Cádiz. Superior a la que se vendió. Yo hice una oferta de 4 millones más de lo que después vendieron la casa. La vendieron, creo que fue en 28 por ahí, yo creo que dije 34 o 35. Y la vendieron a otra persona, a otro empresario de Cádiz, por intereses mediáticos, vamos a dejarlo así. ¿A quién era? Me interesa mediático. A Pepe Yolín, Palomino. Le vendieron la casa. Y estaba el director del diario y tal, bueno, la vendieron ahí, bueno, vale, bien. Pues lo que quiere ahora mismo, lo único que está haciendo el ayuntamiento, para mi forma de ver, es salvaguardar el patrimonio de la ciudad de estadio. O sea, ¿por qué salvaguarda? Porque si tú le das los locales comerciales, mañana viene Pepe Fernández y le vende el local comercial. Pero que el Cádiz vendió la finca y no le dio nada al ayuntamiento, ¿eh? Y el ayuntamiento le propuso, o sea, le dio unos locales, un sitio, unos metros para hacer el club. Claro, y entonces cuando se ha hecho la obra, que el otro decía, vamos, es que el otro día en la Junta General se habla un tema que de verdad, que yo he visto un mundo, Fernando Estrella lo dijo, o sea, se puso en tela de juicio que el ayuntamiento estaba haciendo la obra de Fondo Norte y Tribuna irregular. Y sin permiso del concesionario. Que el Cádiz no lo sabía. O sea, como dijo Fernando Estrella, ¿qué pasa? Nadie se acuerda cuando ha habido ahí todo el mundo con los cascos, las fotos. Teo Fira la mejor, el ayuntamiento magnífico. Entonces no. Eso no se acuerda, Muñoz. Ni el consejo, porque esa idea lo dice el consejo en el informe suyo, que le es Martín, hijo. Sí. O sea, que el Cádiz, ayuntamiento, que igual aquí son fondos sur y en fondo y en preferencia, pues hace un expediente, no sé si es expediente administrativo, no sé, pero vamos, que ese es el consentimiento. Vamos, si no saben que se va a hacer la obra, ¿por qué trasladan las oficinas? Si no saben que van a hacer la obra, ¿por qué piden pues el lucro cesante? O sea, todo son interpretaciones según le interesa a uno o interesa a otro. O sea, es una auténtica... Bueno, no voy a decir la frase que se me viene a la cabeza, ¿no? Pero vamos, es que parece que somos tontos los demás. O sea, tú haces una obra, le das una obra magnífica, ¿no? Y pides lucro cesante. Y ahora dice, cuidadito al ayuntamiento, cuidadito que tengo aquí, que no tengo ningún papel que dice que la obra se va a hacer. Porque no hay ningún expediente administrativo diciendo que se va a hacer la obra de Fondo Norte y Tribuna. Pues por favor, y ustedes habéis, antes de empezar la obra de Tribuna, sabido. Habéis reubicado la oficina, ¿no? Y no sabéis que se va a hacer la obra. Ah, pues nos falta un papel. Hombre, por favor, es que parecemos que... Y tú hablas con el consejo y no entiendo por qué el consejo hace caso a Muñoz, que no entiendo. Porque yo creo que no es bueno para el Cádiz la situación actual. Para el cadismo no es bueno. Y el ayuntamiento forzosamente se tiene que mantener en su sitio. Si es que no puede hacer cosas. En definitiva, vamos a dar un carpetazo ya al tema burocrático, en este caso al tema institucional, y nos vamos directamente ya a lo que nos concierne para este fin de semana, que no es otra cosa que la preparación de ese partido ante el Albacete el sábado a las 9:30 de la noche, donde el Cádiz no tiene margen de error. Aquí no hay papel que valga, aquí el único papel, el preponderante, es el de los futbolistas del Cádiz, que tienen que saber jugar un partido, saber jugar una eliminatoria y saber cómo se tiene que hacer para ganar ese partido. Esta mañana, Ramón, instalación deportiva del Rosal, en principio puerta cerrada, pero al final se podía hacer algo. Bueno, al final llegamos cuando estaban estirando y aprovechamos para ver el estiramiento. Estuvieron hasta la 1 de la tarde entrenando. Aquí estaban ya estirando para irse a la ducha y luego ya venir los jugadores a las entrevistas, ¿no? Entrenamiento
bastante, por lo que sabemos, no, porque no lo hemos visto, por lo que el comentario es bastante fuerte, con bastante intensidad y con mucha ilusión para, como tú bien dices, preparar ese importante partido que el sábado a las 9:30 de la noche jugará el Cádiz con el Albacete en el Estadio Ramón de Carranza. Esto es lo poquito más o menos que pudimos grabar. Ya estaba prácticamente, no, prácticamente no, habían terminado el entrenamiento y lo que estaban era estirando para irse. Y en líneas generales, en conclusión, no sabemos mucho porque sí a puerta cerrada, porque por supuesto no tenemos ninguna mucha información de lo que ha sucedido, pero bueno, lo entrenaron todos. Entrenaron todos, eso es lo único bueno. José puede contar con toda la plantilla. Y... Bueno, contará con el grupito de siempre. Bueno, Dioni, Dieguito y Santé, no sé para qué entrenan. Tiene a todos a su disposición y luego él contará con los que crea oportuno. Bueno, por supuesto, para eso es entrenador. Por supuesto. Pero vamos, a ver si cambiamos ya, ¿eh? Eso pues, se lo puede entrenar, como tú siempre dices, a entrenar magnífico. Eso se lo dices tú a él. Yo también te lo digo, ¿no? Pues tú eres el que va al entrenamiento y está todo el día diciendo aquí, a entrenar magníficamente. Yo no tengo autoridad para cambiar ni sacar ni poner. ¿Tú crees que el CAI debe cambiar o no debe cambiar? No, y tú di tú lo que tú crees. Yo lo que yo digo, lo que yo creo, lo digo todos los días aquí. Todos los días. Ya ha cambiado Goicoechea. Menos más. Le ha costado, ¿eh? No está, y fue de los mejores con Aurelio. Pero si nadie duda de que Goicoechea es un buen jugador. No hay ninguna duda. Yo sé que José querrá sacar los mejores que él cree, pero que se está equivocando también, está claro, ¿eh? Pues si tú porque tienes, el domingo. Pero el si domingo, tú tienes el equipo que va a ganar, díselo. Claro, y sácalo y que lo saque. Que... Vamos. Claro, no sé, vamos. Si viene tú. Yo no tengo el equipo que va a ganar. Ah, vale. Hay jugadores actualmente en el Cádiz que no están rindiendo al nivel deseado. Por supuesto. Porque todo el mundo, en mi equipo está aquí toda la temporada diciendo, cuando llegue la fase de ascenso, va a cambiar el equipo. Cuando llegue la fase de ascenso, va a ser un equipo totalmente mentalizado. Y al equipo le falta muchísimos cojones en el campo, Ramón. Muchísimo. El domingo le faltó juego. Es distinto. Y huevo también, hombre. No. El equipo del domingo estuvo concentrado. Sí, concentrado estuvo bien. Y magníficamente. Tiraron a puerta. Eso no es agresividad, tirar a puerta, Carlos. ¿Tú crees que el Cádiz el domingo pasado en Albacete salió a ganar el partido? Sí, salió a ganar. ¿Sí? ¿Y cómo gana un partido sin tirar a puerta? No. Una cosa es que no se haya tirado a puerta, otra cosa es que se haya tirado fuera, pero el Cádiz los primeros 25, 30 minutos tuvimos 4 o 5 acciones. Lo que pasa es que no las finalizamos. Pero vamos a ver, perdona, entre los tres, ¿sabes qué me dio a mí Álvaro Campos al final del partido? Por cierto, me acuerdo de Álvaro Campos, Antonio. ¿Sabe qué me dijo? Carlos, si yo llego a jugar hoy... ¿Qué discoteca está trabajando? No sé. Dice, si yo llego a jugar hoy, tampoco me marco ni un gol. Como que no llego a puerta. Hombre, está claro. Si el Cádiz no le hubiese marcado un gol a nadie. ¿Tú crees que el Cádiz el domingo, que lo vio todo el mundo, por donde Cádiz, por cierto, magnífica realización, todo perfecto, me alegro mucho de que donde Cádiz hiciera... ¿Hoy qué va a hablar tú solo? Sí, perdón, estoy hablando con el director. Pero vas a hablar tú solo, estoy hablando con el director. No vas a dejar hablar a nadie. No, yo digo una cosa, Ramón. ¿Tú crees que el Cádiz el domingo salió a ganar partido? Al principio sí, que luego fue reculando y que no tuvimos posición de balón, que no tuvimos combinaciones, también te lo digo. Pero no me diga que el equipo no tuvo resultados. Por supuesto, sin ningún tipo de duda. Y lo que José diga, que prefiere el 0-0 al 0-1, no lo entendió nunca. No es así. Ah, no es así. No es así. Ayer escuchamos las declaraciones. Yo no he escuchado. La interpretación como tú la quieras interpretar. El que tenga mala idea la puede interpretar así. A mí me dicen eso, yo no he escuchado. Entonces, ¿qué Pina se dijo después del 0-3 que la eliminatoria está para el 50% de Castilla? Eso es tirar un... Y sin embargo, José en Valdebeba dijo... La eliminatoria estaba al 95%. Por supuesto. Esa era la real. Entonces, no engañemos más que yo. Que todo el mundo va al campo el domingo para el sábado, todo el mundo va a ir el sábado a apoyar al Cádiz, a pesar de los precios. Tiene que ser, cada uno es esclavo de sus palabras, de sus silencios. Y en este caso, cuando decías que había que hacer cambio, indiscutiblemente, los que estamos fuera no nos equivocamos, hacemos sugerencias, hablamos, lo único que se equivoca es el que toma decisiones, y en este caso le corresponde al entrenador, y es el único que tiene la posibilidad de equivocarse, porque muchas veces hablamos y decimos cosas, luego nos equivocamos, pero no pasa nada porque no tenemos la responsabilidad de tomar esa decisión. Vale, pero también nuestra misión como periodista decir que el equipo no está bien, pero ¿no? Si lo decimos, Ferreiro no es Ferreiro que veíamos a principio de temporada, ¿correcto? Si no es el mismo. Tú llevas 5 o 6 partidos diciendo que la defensa está fallando. En los partidos de Real Madrid ve que falla la defensa y que un lujo tener a Goicoechea.
tú lo estás diciendo antes, ¿no? Tú lo que no puedes hacer es el cambio. Sí. Porque si yo pudiera hacer cambio, Case ahora mismo no jugaba en el Cádiz. Mira que yo lo he defendido. Yo creo que no está para jugar. Según la gente que vaya el sábado, juega la Case no, porque le da miedo jugar contra 15.000... Que fue una frase hecha, ya lo sé. Fue una inocentada, ¿vale? Pero, joder, que dime qué hace la afición el sábado. ¿Va a buscar a tú o no? Vamos a ver, Carlito. Ya lo he dicho una vez. Eso pasó. Vale, eso ya pasó. Bueno, eso ya no tiene que volver a pasar. ¿Vale? O sea, yo no creo que ahora llegue el sábado y se asuste, ¿no? Porque eso ya se encontró con algo que no había vivido nunca. Pero creo que el problema de Cáceres pasa más allá de asustarse, de no asustarse, claro, de ver esa gente. Es una frase. Tú te encuentras con esa presión, con esa gente, con esa cantidad de público esperándote, no lo había visto nunca, claro, en su vida. Ha tenido esa situación. Eso también te puede impactar, te puede algunos lo enriquece, algunos le sacan más fuerza. Le vale positivamente. Exactamente, claro. Entonces, creo que lo de Cáceres es otro tema. Yo creo que lo de Cáceres es su situación en el campo, que no está entrando, no se está encontrando en este equipo, no se está encontrando en este sistema, no se está encontrando. Pero empezó el Ceuta y empezó bien. A mí me gustó el Ceuta cuando jugó primera vez. A mí me gustó el Ceuta. Qué buen jugador. Qué muy buen jugador. ¿Qué pasa en el Cádiz? Pero yo no he visto el Cáceres que vi algún partido, Antonio. Bueno, no, tú viste en Orihuela, ¿no? Yo lo vi con Orihuela y vi alguno más con el Orihuela. Y yo nunca lo he visto con la soltura que ha estado en Orihuela. Yo lo veo mucho más agarrotado, mucho más presionado. Parece que está, quizás no es la misma posición. Yo creo que en Orihuela él venía un poquito más atrás, se descolgaba, entraba más en juego. Si no es para jugar de espalda, para jugar un poco más de frente. Juega muy arriba, casi es delantero, porque va a hacer la presión con el otro delantero. Y quizás jugando de espalda... ¿Tú no ves al Albacete? Ustedes no han visto al Albacete demasiado tranquilo después del 0-0. No. Recuerdo que en la primera eliminatoria empató en su campo 1-1 y después ganó en Orihuela. ¿Tranquilo en qué sentido? No sé, que parece que dan por buenos resultados. No. Ellos me decían a mí allí en Albacete que ellos siempre me han marcado fuera. Aquí se marca que marca dos goles. Escúchame, recordarlo. Escúchame. Sí. El Albacete de 18 partidos en casa marcó en 16. Al Cádiz no le marcó, ¿eh? Vale, también le ganó 4 puntos de los 6 al Castilla. Pero te quiero decir que el Albacete en su terreno de juego, en 18 partidos, marcó 16. Si el Cádiz no elimina al Albacete, es que no merece subir. Hombre, eso está clarísimo. Sí. El Albacete es un cuarto. Pero escúchame, que no hace falta que lo diga. Es que no va a subir, porque queda eliminado. Es que no merece tampoco. No es que merezca. Si el Cádiz quiere ascender, tiene que ganar al Albacete y ya está. Pero tú empezaste la intervención diciendo que había sacado un buen resultado. Lo mejor del partido. Claro. Entonces, fue malísimo, ¿no? Un buen resultado. Aquí hay mucha gente, y lo explicábamos ayer, creo, en el programa, que el 0-0 dice, no, porque si nos meten un gol, es que vamos a ver una cosa. Si nos meten un gol, tenemos que meter dos. No, eso claro. Y lo que es evidente es que para pasar una eliminatoria, como mínimo, hay que ganar un partido. Claro. Bueno, después digamos penalti. Si le ponen así. Claro, no, sí, yo por te supuesto. Dije a ti claro lo que yo pensaba. Y empatar 0-0 fuera o 1-1 en casa. Yo te dije muy claro cuando terminé el partido lo que yo pensaba. Sí, que se le gana fácil aquí. Y lo sigo pensando. Me fácil no creo que sea tampoco. Yo creo que Cádiz tiene más equipo. Yo lo único que sé del sábado es que sé que no va a fallar la afición. Es lo único que sé. No va a haber lleno de la otra vez. No va a haber lleno, ni la expectación de la otra vez. Se han equivocado en los precios. Me parece una... Por cierto, a los precios para los Albacete que han puesto 15 euros... Eran 20, no sé por qué han puesto 15, no entiendo. Eran 20, seguro. Y no sé por qué han puesto 15, de algún error, no lo sé. Yo lo considero. Será por llevarle la contra todo lo que fueron. En Albacete era los abonados gratis, 5 euros general, y al grupito, a la esquina del Cádiz, 20 euros, que era un coralito. Allá hicieron eso porque estaba un acotado un sector y por eso pusieron ese sector. Y justamente bueno, pero en Canarias también puede poner acotado. Por Dios, pero te digo, es que la preferencia alta para el público en general, que es donde va a estar el Albacete, preferencia alta a la derecha, vale 15 euros y valía 15 euros y han dejado los mismos precios. Como no hay más tiempo, no les uso la palabra. Absolutamente nadie, con Carlos Medina. A mí me parece muy mal que han bajado los precios. En preferencia bajaron 3 euros y en fondo solamente 1 euro. Me parece muy mal. No sé, pues, pero eso para los abonados. Para los abonados, sí, me parece muy mal. Estamos hablando ahora espero que en la tercera eliminatoria tenga un detalle. Por cierto, los concursales no tienen nada que ver en el tema del precio. Eso es el consejo, ¿eh? Dicho. O Muñoz, no lo sé ya. Muchas gracias, Carlos Medina. Ya nos veremos seguramente dentro de prontito. Vale, yo importante es pasar la eliminatoria de Albacete. Es que eso... Y que haya, por favor, que haya sensatez. Que termina sensatez ya, en el Consejo, por favor. Que el Consejo tome una determinación o que se vaya.
Que no puede tomar, es decir, el que manda es Muñoz. Bueno, pues yo puedo decir que no está conforme, ¿no? Nos vamos, hasta mañana, que pase una buena noche, adiós.